Aparte de traer un experimento, creo que vamos a traer una renovación total. Vamos a buscar un nuevo sencillo musical y mejorar todo el ambiente. Es que puedes hacer experimentos sencillos que les guste a los niños y que a lo mejor lo vean y que por eso te quieran llevar a su fiesta. Tenemos que hacer algo nuevo, único y diferente. Creo algo que... creativo. ¿En qué te puedes basar? ¿Qué vas a hacer para cambiar esto, Morphy? Creo que voy a traer una máquina Tesla donde vamos a poder poner los pelos de punta de toda la gente. Yo creo que deberías hablar con el productor y que te dé algunas ideas. Es que nos falta dinerito. Es que Morphy dice que no tiene dinero para los experimentos. Y la verdad, cada vez trae algo más chambón. Miren estos arreglos que nos trajeron de Fantasías Miguel, que nos van a enseñar cómo decorar un globo. Aquí viene el globo, estos son unos stickers. Y esto es como algo de tela de gasita. Vamos a ocupar listones, pegamento de silicón, flores artificiales. Estos cubos también los tienen en Fantasías Miguel. Ahí pueden encontrar todo esto para hacer sus arreglitos. Miren, ya vieron cómo ha bajado Chilo. Ya no se le ven las lonjillas de atrás. La malteada, vean cómo tiene a Chilo en los huesos. De hecho, toma pura malteada, ya no come. Ah, es cierto. A ver, ¿qué más hay por aquí? Miren, también nos trajeron estos globitos que son así como de colores para hacer el arreglo. Un poquito de listón que no puede faltar. Silicón. Ay, mira, qué bonitos se ven estos. Estos son globitos, ¿va? Miren, estos globitos ya vienen así decorados. Y, por ejemplo, para su centro de mesa puede ser una excelente idea. Estos se ven súper bonitos, súper bonitos. ¿Quién más está por aquí? ¡Te caíste, Raúl! Por eso se pone así el niño, porque le estás diciendo cosas. Ya, papi. Ya, papi. Ay, perdón. ¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos? Estábamos en Guadalajara y México, ¿verdad? Es que estaba checando a mi hijo porque anda aquí y luego el chocolobe este le dice cosas y lo hace llorar. Bueno, vamos a seguir con más de la tía Connie. Les voy a enseñar los globitos que trajeron el día de hoy. Aquí traen así como unas ideas. Miren, estas son como gasitas y vienen forradas como con bombones que pueden ser ideas para sus centros de mesa. Qué padre se ven. Estos son otros globitos que ya se está preparando. ¿Algo que nos tengas que decir, tía Connie? Pues que no se lo pierdan porque esta manualidad es un centro de mesa, chiquilla. Un centro de mesa para que te luzcas en tu evento. Este es como para más un evento social, un 15 años, un baby shower, hasta una boda. Oye, está bien padre, tía Connie. Y se ocupan bien poquitas cosas, ¿verdad? Bien poquitas cosas, bien práctico. Y aparte, te luces con tus invitados. Y todo lo puedes encontrar en Fantasías Miguel. ¡Wow! A mí la verdad sí me está gustando lo que va a hacer la tía Connie para que ahorita no se lo pierda.